Hola a todos chicos, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Mi nombre es Lonjon. Y yo soy Chiru. Y hoy os traemos un video de nuestra queridísima serie cooperativa Overcooked 2. Recién salida del horno, bajo en carbohidratos y calorías, perfecto para la dieta. ¡Qué ofertón! Ahora continuamos donde estábamos en el capítulo anterior y pasamos este nivel, así que vamos a nuestro siguiente nivel aéreo. Donde ya estábamos experimentando bastantes fallos por la coordinación y la dificultad que va incrementando nada más. Así que vamos a ver cómo nos va en este nuevo nivel. Pero bueno chicos, aquí quiero hacer un pequeño inciso y es que me gustaría saber qué tal le están pasando con esta serie cooperativa. ¿Están disfrutando más nuestras series individuales o prefieren escucharnos más juntos? Por favor, dejen sus respuestas en los comentarios. Es una orden. Macho. Bueno. Vamos a ver. Listo, tenemos pastas, champiñones y carne. Tú tienes los ingredientes y la tabla de picar. Yo tengo todo para fritar. Tengo que lavar los platos, entregar esto. Pero vale. Vamos, gimme. Tengo que pasarte las cosas por esta tabla o tirándolos. Ok, ya. Tú cocinas todo. Sí. Así que, ya perdiste las prácticas. Ya empezamos mal. Ay, por favor. Vamos a la tercera, la vencida. Ahí está. Okay. La tercera. Pásame otro hongo, por favor. ¡Ya nos exhibiste! Ahí tienes. Pasta, ahora te paso el hongo. Ahí está. Bien. Otra carne. Oh, tengo que picártela, ¿no? No, aquí tengo picadora, no te preocupes. Vale, entonces te la paso. Pero está haciendo un... lo sentimos chicos, pero se es que... Se va a quemar la carne. Está negrita, todo esto. Tenemos ya un buen tiempo sin haber grabado Overcooked 2, así que estamos de nuevo oxidados con los controles. ¡Deja de tirarme tantas cosas! Las necesitas y lo sabes. Y las sabes. Y lo sabes. Soy una cosa. Eres una cosa. Ay, Dios. O sea, ¿Qué más te puedes... Ya por ahora está bien, deja de tirarme cosas. Vale, ya. Ya paro. A ver. Yo que soy el que le pongo el amor a la cocina y tú tirando todo al suelo ni esperas a que yo lo pueda recibir en la mano. Ah, por favor, tú sabes bien que eras el que normalmente me tiraba las cosas. ¿Yo? ¿En qué capítulo he hecho eso? Retrospectiva. Retrospectiva. Creo que jamás lo he hecho en mi vida, ¿eh? Uh-huh. Ajá, no hay pruebas de ello, ¿no? Exacto, no hay ninguna prueba. Claro. Te lo puedo asegurar. Toma las pastas, es lo que es. Vamos, ya te mandé un platillo de carne. Y aquí tengo listo otro para... ¿Sabes? Voy a lavar los platos de una buena vez. No me mandes como así. ¿Cómo así qué? Como así. Yo soy el jefe de cocina, tú eres mi asistente. No. Yo soy la jefe, sino que la jefa nunca cocina. La jefa solo está ahí para mandar. ¿Cuándo has visto tú como unicornio le manda un gato? Toda la vida, ¿no lo has visto nunca? Mándame el plato ese que se va a ir. Ese. Estaba recogiendo las cosas. Un momento. Tienes muchos champiñones. Ahí recibe el del champiñón y entrégalo, ¿eh? Toma un champiñón más. Esa fue una orden. Estamos teniendo problemas. No es mi culpa, tú eres el que cocinas. Claro, como yo no tengo nada más que hacer y no tengo ninguna pasta a la cual echarle los ingredientes. Lo siento, cogí el ingrediente equivocado, toma. ¿Me tienes? Lavar platos. Más pastas, por favor. Ya voy. Ya no tenemos nada de tiempo. Ya voy, toma. Se quema. Que no es tan importante esto. Por favor, que lo hemos hecho pésimo. ¿Tan pésimo? ¿Cuánto era el máximo? Creo que para las 4 estrellas teníamos que conseguir un máximo de... de entre 400 en puntaje. ¿En serio? Pero claro, como no tenías un poquito de orden. ¡Eres un monstruo!
¡Guau! ¡Fatal! Ni siquiera las dos estrellas. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué pena! Apestamos en esto. Mira la cara de decepción de Kevin. Es más, nos dice, estos son los mismos de la vez pasada, me los cambiaron, ¿verdad? Pobre Kevin, lo hemos decepcionado. Oh, ese es que solamente era el calentamiento ya. Ahora sí lo vamos a hacer bien. ¿Estás suponiendo que repitamos el nivel? No, 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 no. Bueno, sí. En el siguiente nivel puede ser. Bueno, en el siguiente nivel, vale. Sí, chicos, si quieren que mejoremos las puntuaciones que ya han quedado en el pasado, pues ya eso es toda su decisión, lo dejarán en la cajita de comentarios aquí debajo. Y bueno, continuamos con estos videos. A un nivel de tierra, bien, estos son un poco más agradables, siempre he sido un hombre más terrenal que aéreo. No siempre, ¿eh? Esto se ve raro. Bueno, esto se ve como que se va a caer el suelo, ¿eh? 660 de puntaje. Está peor que el anterior. Bueno, en fin. Todos son suposiciones, ¿no te han dicho que no juzgues un libro por su portada? No viene al caso. Claro que viene el caso, puede Más que... puntaje, más difícil. ¿Sabes Creo. que si a ese 60 le pones un 6 sería un número malo? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Mensajes subliminales en el juego. Bueno, continuamos. Oh, Burritos, qué delicia. burritos. Ya quiero que acabe este aislamiento para comer un burrito, Dios Arroz santo. hervido, pollo frito, carne o champiñones. Ok. Listo. ¿Dónde están las cosas? Yo tengo la carne y tú tienes el El champiñón. champiñón y la. Bueno, ya Y el burrito como tal, todo ¿no? esto empezó a temblar. ¿Qué está pasando? Pica un champiñón, por favor, tíramelo. Te lo tiro porque no tengo para picar. Tíramelo. Pero... Tírame el arroz, ya tengo aquí para cocinar arroz. Yo no tiro arroz, yo soy gentil y un hombre delicado. Yo te paso las cosas en la mano, toma. Dijiste que te lo tirara y después te quejas. ¿Yo? Los hombres son más complicados que las mujeres, he dicho. ¿Y quién lo decidió? Soy el único que decide. Eso es una... Bueno, todo es relativo, ¿sabes? Me dejaste un poco pensante. Deja de tirarme las cosas que no Es tengo ni... para que tengas ahí por si Que no tengo ni siquiera acaso. platos. Vamos a ver, te voy a poner este plato aquí con carne también. Bueno, vamos que nos vamos. Otro de champiñones. Ahí tienes champiñón en el suelo. Oh, sí, tengo varios. Ay, pero, ¿qué? ¿Qué fue lo que entregué? Uno Esto de... era lo que iba a entregar. O sea que acabamos de perder una hora. Toma. En fin. ¿Tú para qué me Toma. la para, ah, pero tú eres el que cocinas eso y no yo? Oh, cierto. ¡No actúen como estúpidos! ¡No! Longyan, te veo desorientado hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que no me has alimentado bien. Solamente me das una porción de comida al día. Ajo, ya vas diciendo blasfemias de ¿Alguien mí. ayuda, porfa? ¿Ah? Nada. ¿Qué? Nada. Me tratan mal, me tratan muy mal psicológicamente. Toma, tienes un plato frito. Open, me caí. Open, me caí. Ah. Aquí te dejo ese plato. No me di cuenta que estaba tan cerca ahí de la orilla. Necesito más champiñones, pero ya te lo tengo. Te voy a dejar este plato aquí. Esto lo entrego. Necesito también un poco de carne. Ah, permiso. Vamos, que lo estamos haciendo fatal esta vez. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás tú desorientado? ¿Dónde quedó la probacidad de nuestros primeros capítulos? No, no es que digamos que porque sean en tutoriales y eso iba a ser más fácil, pero aún así. Es porque era en el tutorial. Es la verdad, dura verdad. Bueno, ¿qué me falta aquí? Carne. Necesito carne. ¿Tienes carne por ahí? Ah, me caí con un plato de hongo frito. ¿Cómo puede ser? Y tú también te caes con eso. Bueno, al menos solo eran platos sucios. Que salgan limpios ahora y todo bien. Vamos, ahí tienes un platillo de carne. Oh, ¿dónde? Aquí te lo dejo. Vale, gracias. Oh, ¿cómo estamos apestando? Dios, no puedo recogerlo ahí. No me lo dejes en el piso, por favor. Bueno, no importa realmente. Lo puedo coger después. Tranquilo, no te estreses. Tú tranquilo, yo nervioso. Todo está bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo no estoy estresado. ¿En qué momento te he dicho que estoy estresado? Decía, te mataré Su voz no inventando. se nota estresada. No está estresado.
¿Por qué me mandas carne cruda? Lo iba a colocar aquí para cortarlo, pero créeme que salió volando. Ya te mando los hongos. Hongos. Toma. Échalo para allá. Entrega el hongo. Voy. Corre. Ahí, eso. Necesito uno de hongo más. Momentico. Bueno, ya voy por él. Me está quedando todo un trabajo difícil. Hongo. Coloca a cocinar este arroz. Y este arroz. Esto no, quita. Este arroz y. Uy, ya se me fue un platillo. No. Vamos, que aún tenemos tiempo. Necesitamos platos limpios a todo esto. Fuera, le voy a sacar de por allá, no me importa. Ya lo estaba picando ahí. Limpiando platos. Te puedes ir con esa carne que está a punto de irse, ¿ve? Ya tienen los arroces listos. Un momento, ahí está. Arroz. No. Se va a quemar. Quítalo. Wow, vamos, justo a tiempo. Justo. Vamos, aquí te llevo el hongo también. Aquí te lo dejé. ¿Qué está pasando? Vamos, al menos dos estrellas, vamos. Sería triste si no, Ahí, ponlo ahí, eso, entrega. Bien. Vamos, ahora pongo a cocinar estos dos arroces, uno y dos. Creo que esos van a ser los últimos pedidos de ahora. Así que sacémoslo con todas. ¿Qué tienes y qué te falta? Pues ya está. Platos limpios, ya todo está limpio. Solo falta que retires eso de la carne. Voy. Retira la carne, porfa. Ahí está. Ya tienes un plato limpio aquí, ya tienes otro allá, llévatelo. Cojo esto, vamos. Arroz. Y la tortilla. 10 segundos, vamos. Se entrega. ¿Entrega? Entrego, ahí. Entrega, vamos. Wow. 700, wow. ¿Qué dijiste? De verdad, el primer nivel era el calentamiento, nosotros no estamos sufriendo ni nada por el estilo, ¿eh? Yo dije que era el calentamiento. Puedes ver el orgullo en papá cebolla. Y eso que se nos fueron como dos platos, ¿eh? Claro. No estuvo tan mal. Una nueva chefcita, está muy bonita, ¿eh? Chefcita. Oye, ¿no has planeado cambiar tu skin? Todavía no hay ninguno que me convenza mucho. Me quedo con mi unicornio por ahora. También tenemos los skins de los paquetes de expansión, así que... Bueno, habría que revisar mejor los skins luego. Pero no sé, creo que quitaría la esencia. Eres el unicornio cortapescados y yo soy el mandamás del gato, así que... Sí. Ya me encariñé con mi unicornio. Cortapescado. Mi unicornio con gafas de sol. Corta pescado. Pero yo sé, ya. Vamos, otro nivel de tierra. Estos me fascinan, ¿eh? No me gustan los mini puentes, sinceramente. A juzgar por la miniatura, diría yo que esa mesa se mueve por el rail que tiene ahí. O sea que va a cambiar de zona. Y tirarnos las cosas. Ok. Sí, uno pica y uno cocina, bueno, el mismo que pica, cocina allá arriba. Aunque realmente puedes pasarte, si pasas por el puente puedes ir al otro lado muy rápido. Sí, pero como te digo, odio los mini puentes, ya me veo cayendo ahí, muchas veces. ¿No se supone que te vuelas? Que soy un unicornio en un Pegaso. Vamos a ver, tenemos burrito de pollo. Ok, y el pollo está allá. Acá, estoy tirando los pollos en las tablas de picar. Voy a colocar el arroz a cocinar. Pico. Ahora tenemos la carne esta. Opa. Bueno, lo que me imaginé. Aunque funciona un poco diferente a lo que me imaginaba yo. No está del todo mal. ¿Dónde está esto? Ahí ya tienes un arroz listo. Coloco otro. Aquí está listo esto. Toma. ¿Vale? No me lo coloques. Ve por la carne. Mi carne. Dejo esto aquí un momento para quitar esto. Bueno, este nivel me agrada, ¿eh? Qué agradable sujeto. Por ahora. Toma la carne, ponla a fritar, René. Digo, por favor. Deberías llamarte Bob Elegante. Ahora vendría... Pásame un taco, tíramelo. Eso, gracias. Por si acaso. Aunque no es un taco, ¿no? Es como masita de burrito. Es una tortilla, por favor. Sí, es una tortilla más bien. Se me quema. ¿Qué? No sabía que lo podía juntar sin un plato. Necesito arroz en ese. Aquí tienes uno de arroz. Platos. ¿Dónde se lavan los platos? No estoy seguro. Ya lo vi. Está de tu lado por allá arriba. Déjalo ahí. No lo había visto, ¿eh? Otro. Ay, no, esto no. Déjalo ahí. Ahí te dejo un arroz servido. Ok. Casi me caigo. Es que lo veía venir. ¿Casi? ¿Mi caso? ¿Eso es un personaje de alguna serie o cómo?
Fue una equivocación. Que me tratan mal psicológicamente, ¿es en serio? ¿A qué clase de daño psicológico puede ser si te lo estoy diciendo? Nada. ¿Qué me quisiste decir así? Que las cosas se dicen para que las personas piensen. Eso dijo, te dije. Eso se escucha muy inventado de tu parte. Vamos, que te dejé un plato de arroz ya bien listo. Ojalá. Entregada. Voy por los platos sucios. Ve por los platos sucios. Se quema. Ya sé, por favor. Ahí tienes dos de arroz listo. Ok. Necesito platos limpios. Ya te lo estoy limpiando. No, viste, ya me caí. Ahí está la primera caída. Demoró más de lo que pensaba. aquí tengo dos platos limpios. Se los voy a rellenar de arroz inmediatamente. Siento que vamos a perder una orden ya. Sí. Oye, había una carne ya. De haberlo sabido, hubiera puesto a cocinar antes. Bueno, primero el pollo, ya que aquella carne se va a ir. Igualmente la siguiente que viene de inmediato es una carne, así que... ¿Tienes platos? Sí, tienes platos. No, eso déjalo cocinando. Ahí tienes dos platos con arroz listo. Ok. Te pongo esto ahí y te pongo esto allá para que los coloques a cocinar. Por favor, tú sabes que yo soy lo mejor en esa cocina. Digo... Falso. Quita tú. No. Quita. Casi se me quema, Dios. ¿Lo entregaste? Sí, vamos, que vamos a tener solo una entrega más. ¿Una? Una. O dos, si se lavan los platos a tiempo. Bueno, si tienes esa carne a tiempo. Voy. Esta está lista y aquella está lista. Vamos. Arroz. Tortilla. No, 6 segundos. No alcanzaremos. Ahí. ¡Oh, ¡Ay, pero qué idiota! ¿Cómo? Creo que conseguimos las tres al menos, sí. Por un pedido. Pero ¿de qué te quejas? Lo estamos haciendo de maravilla esta vez. Pero que hubiera sido genial haber entregado ese último plato. Segundos cruciales que jamás pasaron. Bueno, vamos a ver. ¿Qué no te parará el siguiente nivel? ¿Será que todavía seguimos en tierra? Bueno, eso es una mina. Claro, vamos a seguir minando a ver si conseguimos diamantes. Sí. Pues yo vi muchos materiales ahí, pero como que no es de nuestro interés cogerlo. ¿No podemos hacer una armadura? Una armadura. A ver. Nivel sí, de tierra. Todavía es mina. Ok. Esto se va a mover como en forma circular. Se le dice giratoriamente. Ajá. No como en forma circular, ¿eh? Es que soy un unicornio. No me juzgues. ¿Y eso en qué afecta a tus neuronas? Que los unicornios piensan de manera diferente a los humanos normales. Pero yo no soy un humano, soy un gato. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Da igual. Bueno. 740, ¿eh? Bastante puntaje. ¿Hamburguesas? ¿Oh, hamburguesas? Picar la carne y picar el queso. Espérate, ¿la carne va cruda? Imagino que no. Ahí dice que no hay que cocinarla. Y no hay donde cocinar, va cruda. Ah, no sé dónde cocinar. Toma ahora carne. Ahora sí se cocina. Toma bien, carne. Bien. Que yo no iba a comerla cruda. Claro. Me tratan mal. Voy a renunciar. Y cuando renuncie, te va a ir fatal. Toma los bones. Segundo bones. ¿Bones? Sí, bones. Pan en inglés. No, puedo quedar fuera. Casi. ¿Cómo que pan en inglés es bones? O sea, panecillos. Bones, ya. Ok. Oye. Me quedé sin espérate. Nada. Espérate. ¿Qué? ¿Te acabas de dar de cuenta que el tiempo no está pasando? ¡Oh, wow! ¿Es un bug? Hay que aprovechar. No, me siento muy mal aprovechándolo. Bueno, vamos a picar un par de quesitos. Ya voy a entregarlo entonces. No, espérate, piquemos un par de quesitos más. Tampoco hay que ser tan poco aventajosos. Recuerda que en nuestra carrera nos enseñaron que hay que aprovechar las oportunidades. Ay, Dios.
Después dice que te sientes mal y después dice, vamos a aprovechar. Pim, pam, pum, pim, pam, pum. Ya puedes entregar esas hamburguesas. Voy a entregar hamburguesas. Entrego hamburguesas. ¿Te imaginas que piden hamburguesas sin queso? Sí. Ah, sí pidieron hamburguesas sin queso. Hay gente que no le gusta el queso y yo sinceramente no lo entiendo. Pero lo acepto. Yo lo entiendo de cierta manera porque el queso es algo empalagante. Bueno, me caí con el platillo. No. Bueno, igual no había ninguna de queso. Bueno, sí, hay una de queso. Aquí tiene ya una servida. Echa para acá. Echa para acá, dije. Lavar platos. ¿Lo puedo lavar yo desde atrás? Sí, bien, sí. Genial. Pero te acabas de dar cuenta que estás encerrada ahora, ¿no? Ay, bueno, no importa, girar antes de que pudiera entregar. Ibas a decir una mala palabra, ¿no? ¿Verdad? Iba a decir una mala palabra, iba a decir, ah, nada más. Lo ah, que joder. No iba a decir eso, bro, porque colocas palabras en mi boca. No iba a decir eso. Solo yo no te coloco nada en la boca, solo la comida. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ah. Vamos, aquí tenemos otro pan. Me molesta, no. Pica. Ya puedes entregar esa sencilla, ¿eh? Ok. Le eché queso a uno, no. Bueno, no le eches las cosas a ese. ¿Dónde hay platos? Dame los platos, yo los lavo. Y vuelve allá antes de que quiera. Bueno, yo entregaré este ya. Que nos están pidiendo más prioritariamente los sencillos. Aquí está el sencillo. Ahí tienes el plato. ¡Opa! La verdad que no me iba a quedar encerrada de todas formas. Pica más carne, por favor. Pásame carne. Ahí tienes un poco más. Bueno, hay uno sin queso y otro con queso. Esto aquí. ¿Pasa pan? Toma un poco de carne más, pícalo. Ok. Aquí tienes el pan colocado. Va a girar, no te quedes encerrada, te vas a quedar encerrada casi. Por poco. Yo lo veía venir, por favor, no me subestimes. Te subestimo. Oye. Y después dice que yo soy la que lo trato mal. Si no se puede. Te digo que voy a renunciar. Pásame un plato. No puedes renunciar y te puedo dar una sencilla razón para ello. ¿Cuál? Que tienes que entregar las hamburguesas. Ya tienes demasiados platos limpios. Ven, colócate a picar un poco de carne. Te estoy tratando gentilmente, además. Ah, sí, ahora sí, ¿no? Porque te amenacé con que te iba a dejar. ¿A mí? A ti. Tú nunca te atreverías a dejarme. ¿Quieres apostar? ¿Qué? ¿Estás retándome? Por favor, no lo hagas. No te conviene. ¿Quién ha dicho que no me conviene, chicos? Es que es duro vivir con una persona bipolar. Yo no soy bipolar, ¿eh? Vaya, chicos, también nos tienen que disculpar un poco por aquel sonido de fondo. Al parecer, los buses de servicio público no perdonan ni el alto de la mañana, ¿eh? Coloca pan. Ah, bueno, aquí tienes un poco de pan. Ok. Tienes carne, necesito que coloques a cocinar un poco de carne. Ya voy. Me echaste atrás porque me lo tiraste. Yo no te dije nada. Después dice que yo soy la grosera por tirar la comida. ¿Alguna vez no has probado la técnica del filetazo? Ay, Dios santo. Vamos, que solo vamos a poder entregar dos más. Coloca el pan. ¿Allí tienes uno listo? Listo, entrégalo. Déjalo ahí, cógelo. Entrégalo. ¿Y esa última? Aquí con queso. Aquí está la carne lista. No. Wow, cuidado, que me vi en el piso. Oye, creo que necesitamos un poco más de puntaje, ¿eh? ¿En serio? ¿Cuánto era? No sé. Pero ya no. ¿Sabes qué tiempo. Te digo? Renuncio. ¡Ah! No pude tirarme. No puedes renunciar. 7:40. ¡Ah! ¡Oh! Bien. Por una pizquita de nada, ¿eh? Estuvo bien. Pero bueno, siempre y cuando cumplamos las expectativas de Kevin, todo está perfecto. Kevin. Aunque sabemos que es el principal villano de toda la serie. Sí, al final va a ser el jefe final. ¿Al final va a ser el jefe final? Sí, al final va a ser el jefe final. El jefe final. El final va a ser el jefe final. ¡El jefe final! ¿Pero por qué así conmigo? Bueno, mira, tenemos que volver a la historia. Ponemos un poco de turbito
¿O estás conduciendo tú o yo? No, tú estás conduciendo. Ah, vale. Ya decía que apestaba algo. ¿Eh? Nada. Ah, o sea que admites que no eres bueno conduciendo. Exacto. Eso está bien, eso está bien. Curiosamente, un dato curioso, chicos. Ella tiene licencia de conducir y yo no. Ajá. Ajá. Sin embargo, yo sé conducir más que ella. Mentira. Sabes, en teoría, no has conducido nunca. La teoría nunca va más allá de la práctica. Bueno, vamos a hablar con Don Cebolla, ¿sabes? Que es igual de cabezón que yo. Ay, Dios. Espera, aquí. Mis valientes chefs, estáis sanos y salvos. Kevin pensaba que no lo lograríais. Y era su deseo, además. ¿Cuál? ¿Qué? Es verdad, pero yo sabía que lo conseguiríais. Y mirad cuánto han mejorado vuestras habilidades. No solo es vuestro globo el que está subiendo cada vez más. Pero todavía queda mucho que hacer. Los no panes cada vez tienen más hambre. Tal vez la tierra extraña del este oculte el secreto que haga que se les pase la gusa. Pero corren rumores peculiares sobre aquel lugar. Muchos mitos y leyendas. ¿Os atreveréis? ¿Sí? ¡Ay, mis valientes gastrónomos! Podríamos decir que no. Nunca vas a poder. Bueno, aseguraos de no separaros y recordad, no todo es lo que parece en el... En el reino de la cebolla, creo que decía. Vale. Vale. Oye, mira, tenemos dos trofeos. Sushi. Oh. Y por cocinar en aires. Oh, genial. O sea que aquí van a haber más luego. Una aquí y otra aquí. ¿Sabes? No estamos muertos. ¿Por qué lo dices? En este globo no morimos. Tengo malos recuerdos. Oh, flashbacks de Vietnam. Nos vamos. Quedó en shock mi muñeco. Pero bueno, chicos, creo que es momento de empezar a despedir ya. El capítulo de hoy se ha ido volando, ha sido demasiado rápido. Sin duda, ¿eh? Sí. Se nota que cada vez más cuando le tomas el gusto a algo es de lo más efímero. Sí, así es. Pero si fueran tareas de universidad o algún trabajo, déjame decirte que es infinito. Vamos a ver. Ah, bueno, el siguiente nivel era en tierra normal también. Pero bueno, vamos a subir la plataforma. Vamos a ver la previa para ver qué nos espera en el siguiente capítulo también. Me parece bien. Y al parecer es... Parece dentro de un castillo, ¿eh? Me recuerda a Hogwarts. De algo Harry así, Potter. Sí, algo así. Pero bueno, chicos, si están disfrutando demasiado la serie, les pediría de todo corazón que dejaran su like, que compartieran este video lo más posible y que nos pudieran ver hasta en la red social menos conocida del mundo, que no sé cuál es realmente, porque una red social es conocida por muchos. Y también, si os ha gustado, una suscripción sería de maravilla, que entre más suscriptores te damos, mucho mejor. ¿Algo que decir, Chiro? Pues nada, solo que estoy muy feliz de que estén acá con nosotros y espero poder verlos en otros episodios. Y bueno, sin nada más que decir, ¡chao, chao!